Bienvenidos a Curiosidades de los Animalitos. En este episodio, nos adentraremos en el mundo de los lobos solitarios, explorando las razones y desafíos de estos individuos que eligen vivir fuera de la manada, desafiando las convenciones sociales de su especie. La vida de los lobos solitarios. Los lobos solitarios son individuos que optan por vivir y cazar sin el apoyo de una manada estructurada. Esta decisión puede estar motivada por diversos factores que afectan su capacidad para adaptarse y sobrevivir en su entorno natural. A lo largo de este episodio, desglosaremos las razones detrás de esta elección y los desafíos que enfrentan. Razones para vivir solitariamente. Competencia y expulsión. Algunos lobos eligen la vida solitaria debido a la competencia dentro de la manada. Los conflictos por el liderazgo o los recursos pueden llevar a la expulsión de individuos más débiles o menos dominantes. Este proceso natural de selección asegura que solo los más aptos o aquellos capaces de encontrar su propio camino puedan sobrevivir. Búsqueda de alimento. Los lobos solitarios pueden cazar presas más pequeñas y accesibles sin tener que competir con otros miembros de la manada por el alimento. Esto les proporciona una ventaja en la obtención de recursos, especialmente en áreas donde la disponibilidad de presas grandes es limitada. Exploración del territorio. Otros lobos pueden separarse para explorar nuevos territorios en busca de oportunidades de caza no explotadas o para establecer su propio dominio sin enfrentar la competencia de una manada establecida. Esta exploración puede llevar a la expansión del rango de la especie y a la colonización de nuevos hábitats. Condiciones de salud o edad. Lobos más viejos, enfermos o heridos pueden optar por vivir solos para evitar ser una carga para la manada o para encontrar un lugar más seguro y tranquilo donde pasar sus últimos días. Esta decisión puede ser una estrategia para maximizar su supervivencia personal en condiciones difíciles. Desafíos de los lobos solitarios. Caza individual. La caza como individuo solitario presenta desafíos significativos. Mientras que algunos lobos solitarios pueden adaptarse cazando presas pequeñas como conejos y roedores, enfrentan dificultades al capturar presas grandes y rápidas sin la ayuda de otros miembros de la manada. Esta limitación puede afectar su nutrición y su capacidad para prosperar. Aislamiento social. Los lobos son animales sociales por naturaleza, y aquellos que viven solos pueden experimentar aislamiento social, lo que puede afectar su bienestar emocional y su capacidad para enfrentar amenazas como depredadores o humanos. La falta de interacción social puede tener efectos adversos en su comportamiento y salud mental. Recuperación y reintegración. Lobos solitarios que intentan reintegrarse en una manada existente pueden enfrentar resistencia por parte de los miembros establecidos, lo que dificulta su integración y supervivencia a largo plazo en un entorno socialmente estructurado. La aceptación en una nueva manada puede depender de múltiples factores, incluyendo la edad, la salud y el comportamiento del lobo solitario. Ejemplos de lobos solitarios en la naturaleza. Casos documentados. Existen varios casos documentados de lobos solitarios que han sido observados en diversas regiones del mundo. Estos incluyen lobos dispersos que exploran nuevos territorios después de la dispersión juvenil o individuos que han perdido su lugar en la jerarquía de una manada establecida. Estos lobos han demostrado una increíble adaptabilidad y resiliencia en su búsqueda por sobrevivir. Comparación con lobos de manada. Beneficios y desventajas. Compararemos los beneficios de vivir en una manada, como la protección colectiva y la caza cooperativa que permite abatir presas grandes y compartir la crianza de las crías, con los desafíos y beneficios únicos que enfrentan los lobos solitarios en términos de libertad y autonomía en la toma de decisiones. Esta comparación nos permitirá entender mejor las diferentes estrategias de supervivencia dentro de la especie. Implicaciones para la conservación. Consideraciones de conservación. Comprender el comportamiento de los lobos solitarios es crucial para desarrollar estrategias de conservación efectivas que protejan tanto a individuos solitarios como a manadas establecidas. Esto incluye la protección de hábitats adecuados y la gestión de conflictos con humanos en áreas donde los lobos solitarios pueden interactuar más directamente. Las estrategias de conservación deben tener en cuenta la diversidad de comportamientos dentro de la especie y asegurar que tanto los lobos solitarios como los de manada tengan las condiciones necesarias para sobrevivir y prosperar.
Esto puede incluir la creación de corredores ecológicos que permitan la dispersión segura de individuos solitarios y la restauración de hábitats que ofrezcan suficiente alimento y refugio. Conclusión. A través de este análisis detallado, hemos explorado las complejidades de la vida de los lobos solitarios, destacando tanto sus desafíos únicos como las razones fascinantes detrás de su elección de vivir sin el apoyo de una manada estructurada. Este episodio nos invita a reflexionar sobre la diversidad de comportamientos dentro de una especie y la importancia de comprender y respetar las diversas formas de vida en el reino animal. Esperamos que este profundo análisis sobre los lobos solitarios haya aumentado su comprensión y aprecio por estos fascinantes animales. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más contenido sobre la conservación de la vida silvestre. Gracias por acompañarnos en Curiosidades de los Animalitos. Nos vemos en el próximo episodio.